Porque nada hay imposible para Dios. La gracia del Señor esté contigo hoy y siempre. Gracias por esta cita con el Evangelio cada día. Gracias por la oración que haces por mi sacerdocio. Y recuerda que estoy siempre orando por cada persona que hace parte de esta red de evangelización, por cada persona que apoya nuestra evangelización. Vamos a pedir el Espíritu Santo, que es el que nos abre la mente para comprender las Escrituras. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les comparto el Evangelio de San Mateo en el capítulo 5, versículos 43 al 48. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído que se dijo: Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo: Amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, y rezad por los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, yo quisiera iniciar hoy con una pregunta. Una pregunta muy personal. ¿Tú trabajas todos los días para ser una persona perfecta? Todos los días, ¿aceptas el reto, el desafío de ser santo? Porque de esto trata hoy el Evangelio. Si tratan a los demás como ellos os tratan, ¿qué hacéis de extraordinario? No podemos compararnos con la gente cotidiana, ordinaria del mundo. El cristiano es alguien diferente. El cristiano, de hecho, el apóstol Pablo firma sus cartas, las remite a los santos en tal comunidad, a los santos en Corinto, a los santos en Colosas. ¿Por qué los llamaba santos? Porque la palabra santo en su original significa separado, apartado para Dios, consagrado para Dios. Santo no era lo que hoy entendemos así, unas manitos juntas, una aureola y alguien que vivió en santidad. Ese es el concepto actual, pero originalmente es lo que se separa para Dios. Vivo en esa actitud diaria de que yo soy una persona que vive en el mundo, pero he sido separada del mundo, he sido separada para Dios. Algo así como cuando mi papá en alguna ocasión le vendió una vaquita del potrero de sus vacas a un señor amigo, pero él no se había llevado la vaca. Y aunque la vaca estaba con las vacas que eran de mi papá, ya esa vaca no le pertenecía porque el amigo se la había pagado. Esa vaquita era diferente, ya tenía dueño. Hermanos, así somos los cristianos, y disculpen la comparación, pero a ver si me hago entender. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Tú y yo vivimos en el rebaño de todo el mundo. Vivimos en medio de una sociedad secularizada, donde se mata, donde se roba, donde se agrede, donde hay vandalismo. Pero dice el Señor, usted es diferente y usted no se puede comparar con los otros. Usted no se puede comparar con todos los demás. Ah, es que este hace, es que esto ya es normal. Una palabra que se ha acuñado hoy en día y que ha calado en el ambiente católico también, es que esto ya es normal.
que los muchachos se novien y de inmediato empiecen a sostener vida sexual como si fueran una pareja casada? Ah, ya eso es normal, ¿no? Ya eso es anticuado hablar de la castidad en los noviazgos. Eso es lo más normal. Decir un católico que eso es normal es haber olvidado que Dios me separó para él. Entonces pregunta el Señor, ¿qué hacéis de extraordinario si vuestros parámetros son los mismos de toda la gente? Que simplemente no mato, no robo, o por lo menos no lo hago donde me deje sorprender para no ir a la cárcel. ¿Qué hacéis de extraordinario? Estamos llamados a ser personas extraordinarias. Estamos llamados a ser diferentes. Y aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, dice la palabra de Dios. Aunque vivimos en el mundo, hemos de ser como el fermento en la masa. En la masa no se ve la levadura, pero sí la esponja, y hace que la levadura esté en su punto para que la masa sea horneada. Eso nos pide el Señor hoy. Pues yo los invito a hacer un itinerario de vida extraordinaria hoy. Tú que estás empezando el día, tú que tienes planeado para mañana una gran jornada, piensa a ver cómo vas a actuar de forma extraordinaria. ¿Qué vas a hacer cuando alguien te haga mala cara? Lo ordinario sería endurecer más mi cara. Pero sí, yo voy a hacer algo extraordinario. Si alguien me trata mal, lo voy a tratar bien. Si alguien me mira mal, lo voy a mirar con una sonrisa también. Si el día de mañana debo acompañar a una persona durante una hora, le voy a dedicar más de una hora. O sea, ser generoso, dar más, ser extraordinario. Eso es ser auténticamente cristiano. Porque si hacemos lo que manda apenas el mundo, lo que estrictamente nos manda el mundo, no mate, no robe y ya, entonces soy una buena persona. Eso es muy pobre, eso es muy poco. El Señor hoy nos está exhortando en el Evangelio a amar a los que no nos aman. Porque quien ama a quien le ama, vive en los parámetros del mundo. La gente mala se ama entre ella. Pero nosotros estamos llamados a amar al que no nos ama, a tratar bien al que no nos trata bien. Estamos llamados a vivir de modo extraordinario. Lo ordinario es que si perteneces a, trabajas en una compañía grande, pues le robas tiempo porque todo mundo lo hace. Aquí tienen mucho dinero. Lo extraordinario sería ser justos con el horario laboral y si en mí está poder hacer algo más sin necesidad de cobrarle a la empresa, pues lo hago porque me está dando el sustento. Y si a la empresa le va bien, yo tendré trabajo y me va bien. Eso es ser extraordinario. Que una persona me ofendió, yo la voy a perdonar si me pide perdón. Pues tal vez eso dice el mundo. Yo perdono al que venga y pida perdón. Pero el cristiano hace algo extraordinario, aunque el otro fue el que me dio la bofetada. Cuando las aguas se calmen, voy, lo busco y le digo, venga, vamos a reconciliarnos porque no está bien lo que está pasando entre nosotros. O yo vengo a perdonarlo. Eso es extraordinario. Extraordinario es que ores un poquito más. Pues todo mundo cuando se levanta hace una pequeña oración y al acostarse. Pero haz algo extraordinario. Media hora antes de entrarte al baño o ducharte y después haces tu media hora antes de irte al trabajo. O haz algo extraordinario, no solo misa los domingos. En semana busca 2-3 días en que te quede fácil camino al trabajo pasar por una Eucaristía. En fin, es buscar hacer más de lo que el mundo cotidianamente hace. Es demostrar que yo fui separado para Dios y que yo estoy ahí en medio del mundo y mucha gente que aparentemente es igualita a mí porque
porque tienen el mismo empleo, porque nos comunicamos, porque tenemos el mismo jefe. Pero que se sepa en esa oficina, que se sepa en esa compañía, que yo trato diferente a los demás, porque yo actúo con la gracia del Espíritu Santo. Que se sepa que yo soy la persona que siempre tiene un consejo, una palabra amena para ayudar al que está triste. Que se sepa que si se trata de obra de caridad, me busquen a mí porque yo soy una persona caritativa. Que se sepa que yo soy un cristiano auténtico, una persona extraordinaria. Queridos hermanos, la gracia del Señor con todos ustedes y que los bendiga hoy y siempre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos.